Hey, ¿qué onda, pichos? Bienvenidos a un nuevo video, a una aventura más. Miren, andamos aquí en el centro histórico, andamos caminando, mostrando todas las calles que antes ni se podía caminar. Vamos a hacer un pequeño recorrido en todo el centro histórico, caminando en paz, todas las trabazones, todo aquí. Vamos a pasar por el mercado, el cuartel. Primero vamos a pasar en el cuartel, solo ese, y también está la plaza San José, una plaza San José que ha sido olvidada por los salvadoreños. Pero miren, lo principal, estas son las trabazones que se hacen. Va, esta plaza de aquí es la plaza San José, es la plaza San José que les digo. Miren, la plaza San José, la plaza San José que les digo que ha sido olvidada. Antes aquí habían bastantes ventas, habían tortas, habían jugos, habían bebidas, cervezas y bebidas que no tenían que vender, y había bastante perdición aquí, pero ahora lo han tomado como un lugar sano. Miren, también hay restaurantes en Manantial, bienvenidos. Hay barbershop para que te vengas a cortar el pelo, hay mercaditos para que vengas a comprar, y todo aquí disfrutando todo el ambiente en el centro histórico, caminando en paz. Hay de todo para venir a comer. Miren, está pupusería Irma, que puedes venir a comprar de todo aquí, hasta comida, de todo hay. Podemos venir a explorar, ¿ves? Tecnología. Esto es el centro histórico, caminando en paz, un ambiente bonito. Miren, aquí estamos siempre explorando todo aquí en el centro histórico. Miren las estatuas, estatuas, y también hay caricaturas, explorando todo. Bonito como es un ambiente sano aquí. Miren, aquí hay bastantes cosas que están mostrando. Hay para la niñez, para las madres, ven. Ay, también no puede faltar el poderoso estatuas. Miren, miren, están las estatuas. Miren esas estatuas. Miren, este es el centro histórico. Un ambiente sano, bicho. El Teatro Nacional, ¿ves? El Teatro Nacional y cosas. Miren, también está ahí la Plaza Morazán, y hay lugares que puedes venir a comer aquí, comida china, hay típicos mimita y todo. Miren, esa es la, aquí está la fuente, hay bastantes movimientos que puedes venir a disfrutar. Miren, ahí está la fuente, una fuente luminosa, ¿eh? Ahí está todo el ambiente. Este es el palacio, este es la Plaza Morazán. Miren, y también está el estacionamiento. Traen carros, se pueden quedar así. Ahí está. Y lo más importante, la seguridad. Hay bastante seguridad. Caminar en paz, todo aquí en el centro histórico. Un recorrido que andamos haciendo aquí, explorando todo. Miren, pues ahí está el pojo. Está con todo. Aquí vamos a caminar con todo. Miren, esto es lo bonito del centro histórico, las caminadas que se da uno, cómo caminar. Antes aquí no podíamos caminar. Antes aquí no podíamos caminar ni pasar de ese Plaza Morazán, pero hoy podemos caminar en paz aquí en el centro histórico, caminando tranquilamente en las calles principales del mero centro histórico. Miren, ese es el establecimiento. Miren, aquí puedes venir a comprar cosas.
puedes venir a disfrutar todo lo que tiene el mero centro histórico, todas las avenidas, calles aquí. Es un video corto que vamos a hacer. Mira, ahí está con todo, miren. El establecimiento Morazán, los carros. Miren. Andamos aquí caminando. Y aquí podemos. Ahí estamos, ¿ves? Explorando todo aquí. Miren esos edificios bonitos. Miren, la gente antes así no se podía caminar ni podíamos llegar a ningún lugar, pero hoy podemos llegar y caminar todo tranquilo. Miren, hay farmacias, hay de todo. Podemos caminar en paz y mostrándote todas las calles de aquí del centro histórico. Hey, antes ni podíamos llegar de los parques, pasar de los parques. Hoy podemos pasar de los parques, podemos andar explorando todo. Ah, miren el mercado ex cuartel. Es el mercado ex cuartel. Aquí le han dado un toque de pintura, un toque bonito, ¿ve? Miren qué bonito todo. Miren. Hey, le han dado un toque de pintura bien bonito. Le han puesto grafitis alusivo a los salvadoreños, porque hay unos que tienen como el capirucho, el trompo, tienen varias cosas bonitas. Es cuartel y es bonito. Miren, aquí creo que te cobran el parqueo para entrar ahí, pero estamos bonitos explorando aquí el centro histórico. Estas son las meras calles de San Salvador, en las meras calles de Ciba. Miren. Bonito, de lo bonito. Aquí ya llegamos al destino, que están todos los buses para agarrar el bus. Estas son las trabazones que se hacen lo bueno. Si estás afuera del país, acuérdate de estas trabazones. Ahí la costa, vamos. Ah, mira. Ahí está. Ahí están las meras costas de la 41A. Vamos al centro, al centro, al centro. Ah, ahí estamos con todo. Explorando, mire, esta es la 41B. Y aquí está toda la gente esperando ya los buses para irse. La 29. Vea. El largo destino de todo. Así el movimiento aquí, esperando el bus y esperando de las trabazones aquí el movimiento. Ahorita ya lo vamos para la casa. Vamos a ver si el bus viene lleno. Vamos a ver qué pasa en todo el recorrido en el bus. Pero estamos explorando. Vamos a ver si lo vamos en bus, en microbús o en buseta. Pero vamos a dejarle todo el recorrido aquí. Miren, ahí está la seguridad. Ahí va el dinero, ahí va el dinero. Ahí va el dinero. Compartan nuestro canal. Queremos llegar a 4.000 personas, pero gracias por el apoyo. Ya estamos aquí en la colonia, ya vamos para la casita, un recorrido bonito en el centro. También hicimos un video en el Palacio Nacional. Prepárense para este video. Miren, está bien oscuro ahorita porque estamos aquí en nuestra casa.
mejora de francés. Estamos comprando el francés, bicho. Aquí estoy. Ya llevamos el francés, miren, ya llevamos el francés, ya vamos a hacer la cenita para comer. Aquí es donde nosotros vivimos, bichos. Aquí es donde nosotros vivimos, en la Residencia Alta Vista, siempre explorando El Salvador y mostrándote lo bonito de El Salvador. Miren. Ya llegamos, miren, este es el parque. Ya vamos a llegar a la casita. Este es atolito de maíz tostado. Delicia. Y tamales también ahí. Hay tamales francés. Yo también compré una cuerda de francés. Uh-huh. ¿Y el tamales de quién son, papá? Yo lo compré. Ah, mira, entonces, hoy vamos a comer tamalitos con el francés. Y ya vamos a hacer el cafecito, mira. Vamos a hacer la cena ahorita, bichos. La cenita vamos a hacer. Bueno, miren, ya tocó el tamalito. Miren, estos son tamalitos con el pan francés que vamos a comer. Ya a cenar vamos ahorita. ¿Sí? Rico, ¿ves? Una rica cena a los salvadoreños. Tamales. Miren el francés. Miren, ahí están los trufos. Ahí están las mascotas, te las voy a enseñar las mascotas. Un desayuno con atolito. Los tamales, ¿eh? Tamalitos. No puede faltar el francés. Un desayuno. ¿Qué tal? Me caía más peste. Si mataron a Dani, no lo mató otra manita. Recuerda que es un amigo que acompañó a mí. El mero tamal. Más high. Heidehorn. Sí, un auténtico. ¿De dónde eres? Francés. Si un soldado no se presenta en el mar, no tengo más remedio que declararme en esa tarde. Desayuno bueno. Vale, ya lo vamos a ir a vender, miren. Ya toca ir a vender ahorita. Vamos a ver cómo lo vamos. Ahí está la venta y aquí tenemos ya la venta que llevamos. Ya vamos a ordenar todo a la venta. Este es un video como la pasamos en El Salvador. Ya vieron ayer que andábamos caminando en el centro histórico, cenamos y ahora también desayunamos y hoy vamos a vender. Estos son los videos que hemos puesto unos videos así cortos, largos, cortos, de un minuto, así para que vean ustedes cómo se goza aquí en El Salvador. Bueno, ya estamos instalados, miren, aquí está ya la venta, ya estamos ordenando, lo vamos a poner en esta tablita. Vamos a poder poner todo el producto aquí, ya van a ver. Paradas principales aquí en la panadería que ya hemos hecho video, miren.
ahí están ordenando el pan, le están cuidando porque este es pan de galleta. Y el procedimiento, miren, aquí está el pan de 4 por la cora o 6. 4 por la cora, miren. Y aquí hay más pan, miren. Y aquí está ya la masa, ven que está Harold haciendo el pan. Este es el día del día a día de los trabajadores aquí en El Salvador. Ya vieron que todo el video lo comenzamos desde el centro histórico ayer y vamos todavía terminando. Aquí está la panadería y en la tarde hay un pan caliente rico para venirte a comer con unos tamalitos y cafecito. Ahí estamos. Y hey, suscríbanse, lo más importante, queremos llegar a 4000 personas. Denle like, compartan los videos y suscríbanse lo más importante. Vaya bichos, ese es el día del día aquí en El Salvador, trabajando humildemente y explorando todo lo que tiene Salvador. Gracias por el apoyo, bichos, gracias por el apoyo. Es un transcurso, unos videos desde el centro histórico hasta donde nosotros vivimos. Gracias por el apoyo, dejen su compartida, su like, que andamos explorando aquí todas las calles de Altavista. Ya es de día, ya estamos en la venta, ya visitamos a nuestros amigos de la panadería y vamos a hacer varias cosas en todo aquí. Y allá viene el mero hornero que estamos ahí, vean. Ahí en el hornero. ¿Qué? Oh, ya viene a hornear, dice. ¿Qué pasó, Fonix? ¿Qué pasó? A hornear ya. A hornear, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ahí andamos haciendo un video. Ayer hicimos un video también, bicho. Te está subiendo de la Palacio Nacional. Habla, pues ahí está ya. ¿No? Va, señor. La cuestión está así, ¿verdad? Tomen atención. Miren, ahorita... Aprendan a hornear. ¿Cómo va a hornear Fonix? Vamos a hornear ahorita. Vamos a ver qué onda ahí. Miren. Vamos a ver cómo queda el pan Fonix. Miren, vamos aquí ahorita. Miren, este ya está allá, pero los otros no le podemos dar vuelta porque es una vuelta, pero va a caer. Hornero, apurate que me está quemando el pan. Sí. Ey, ¿qué pasó ahí, por favor? Miren, tenés que aprender así, ve. Miren, ahorita. Vale, mira. Ahí hay pan que está, se ha pegado porque está bien grande. Ah, está bien grande. Está bien grande, ya lo está horneando ahí, ve. No, hombre, este Harold solo el pan grande hace. Ahí la vueltecita, mire, esa, ese pan ya está. Bolillos, se llaman bolillos. Bolillos, señor. Hombre, ahí está. Es bien, pan, está bolillos, bien. Pan mexicano, señores. Ahí está, ve. Va, hecho, así la vueltecita aquí, mire. Hay que aprender. Hay que aprender, mire. No, ahorita voy a meter más, vas a meter más. Espérame, vamos a ver cómo está la situación, todavía no. No, no. Va, miren. ¿Para qué se pega, va? Porque es muy grande. Mucha manteca lleva. Mucha manteca. Miren, esa es la culpa del que hace el pan. El sapo. Del mero Harold, que mucha manteca le mete. Le vamos a descontar todas las latas que traigan así. Va, hecho, ahorita vamos a meter el pan. Miren, el pancito de 4 por la cora. El pancito 4 por la cora. Miren, este pancito, esta lata vale un dólar, ¿sí? Esta lata vale un bolita. Y lo vamos a sacar con la mano. Qué mal lo vamos a hacer. Vale, mira. Va, ahí está ya. Ya está ahí, ya metimos el pan, miren. Miren el pantecito calentito y aquí está todo aquí, miren. Así es como un salvadoreño se rebusca día a día trabajando en El Salvador. Nosotros vendemos audífonos, ellos se queman aquí y dándole con todo al francés. Porque esto de aquí es bien complicado. Ellos hornean como 300 latas. Imagínense estar horneando. Y estos son los hornos, miren. Y ahí están los meros cilindros, pero está... Hey, bichos, este es el producto que vendemos siempre aquí. Miren, este es el producto, todo lo que vendo. Miren, ahorita lo que está haciendo es como está bien despejado, pero ya está pringando. Imagínense que a estas horas o las 4 de la tarde comienza a caer una gran lluvia. Miren, cae una lluvia buena aquí ya. Bacho, ¿vieron cómo estaba despejado? Miren, ahorita está cayendo la lluvia, está lloviendo. Ahorita está ya lloviendo, está cayendo ya una lluvia fresca
y ya vieron cómo estaba despejado, pero ahorita ya está lloviendo. Miren, miren, ya las calles ya están mojadas, ¿ves? Miren, miren. Imagínense cómo cambia el clima rápido, ahora ya está lloviendo, ¿creen que no? Bueno, miren, ahorita el clima, hace rato estaba lloviendo y ahorita hay un gran sol, miren. Miren cómo está de soleado. ¿Cree que no, cómo cambian los climas? Que está bien soleado ahorita y el sol está con todo y antes estaba lloviendo. Ahí está la ventana. De hecho, ya es la hora del café y vamos a comprar el pan. Vamos a comprar dos pedazos de pan. ¿Cuál es la? ¿Tenemos una de estas? ¿A cuál es la pan? Sí. Y uno de estos. Vaya, eso, ya llevamos el pan. Ya llevamos nuestros pancitos para comer el cafecito. Solo falta el café, que ya lo vamos a encargar. Lo vamos a encargar en este negocio, miren. Aquí vamos, ahí venden de todo, venden tostaditas y todo. Ahí vamos a encargar el café para tomarlos. Vaya, bueno, aquí está ya el café de la tarde. Hecho, miren, el pasito siempre va, tiene que ir hacia esto, lo, a los salvadoreños. Explorando de noche, explorando, miren, aquí andamos explorando de noche todavía. Compartan y suscríbanse. Pero hecho, miren, este es, para hecho, este es un lado, es un parque, miren el parque, al otro lado hay una cancha y es donde nosotros vivimos. Miren, ahí está la cancha, ahí está la cancha, a veces vamos a jugar pelota ahí. Ahí está la cancha, está al otro lado, miren, ahí están todos, ¿eh? Explorando. Esta es mi humilde casa. Hola mi gente, gracias por ver este video. Así es como nosotros lo gozamos en El Salvador. Caminamos en calles que antes no se podía caminar en El Salvador, disfrutando con amigos, compañeros, amigos, comiendo, tomando café. Gracias por todo el apoyo a este canal. Miren, queríamos llegar a 4000 personas. Suscríbanse, lo más importante. Comenten el video, qué les pareció ese recorrido pequeño en todas, en varias partes de aquí de El Salvador y donde nosotros vivimos. Gracias por el apoyo. Te quiero decir que tienes salud divina, prosperidad en tu vida. Un saludo para mi Andrea, Karina, Brian, Kelly, Ale, Alexandra, nuestro amigo Herbert, al hermano de Harold. Un saludo, Harold. Un saludo para también para Valeria. Gracias por el apoyo. Te quiero decir que tienes salud divina, prosperidad. Y nuestros amigos Edwin, Rebeca, Vanessa y José Luis, gracias por el apoyo. Te quiero decir que tienes salud divina y prosperidad. Y Dios te va a bendecir siempre con salud divina, prosperidad. Y todo lo que tú pidas a Dios te lo va a dar. Gracias por el apoyo. Gracias por todo. Nos vemos en otros nuevos videos. Bendiciones para todos.